No sé quién es más villano, ¿Kakuga o Ela? No sé. Por ahora, Kakuga es el que no hace la granja de hierro, está yendo. A ver, voy a cambiar las skins, tío, porque me da un toque ver. Vale, empieza el set. Velas tirando cosas y. Y quedan tirándome cosas. O sea. Vamos a ver. Kendo. Velas, su gameplay ahora mismo es irse a la esquina y tirar cosas, luego hacer un air y pasear a los chavales ahí. Muy buen combo de. ¿De Kendo? Vamos a ver si le sale los combo vídeos a esta partida. No sé, o sea, al barrancar, mucho stream, lo siento, tío, yo qué sé. Vamos a ver, le consigue congelar, ¿no? Suena un coche. Vamos a ver. Palutena que falla el palancazo, los palancazos de Palutena, que solo sirven el AVE, bueno, el AVE más. ¿Los separa? ¿Le ha dado con el AB? ¿Se muere? ¡Vamos! ¿Pero qué le pasa? Vela celebrándolo en mitad del pero, set. Pero es que en su cara, tío, ¿por qué? Dice, vamos. Pero que esto es un top 8, tío. Super serio el top 8, esto parece una Kiru Battle. Vale, J, mamá. La que deja de mirar el chat y castea. Pero es que, ¿qué voy a castear en esto? ¿Qué hay que castear en esto? ¿Qué es eso? ¿Vela riéndose? ¿Vela riéndose de Kendo en un top 8? ¿Kendo haciendo side via nada? Vela saliéndose muy bien de la presión con el AP. Palancazo. Palancazo de. A todo palancazo. Le lee el normal get up. Muy bien. Y Nana se va a la otra. La untea 500 veces. Esto es lo más tóxico, tóxico que he visto en mi vida. Vemos a Velas, que es un jugador bastante ejemplar. Sí, sí, o sea. Y. Es que, no sé qué castear de aquí, o sea, es que. Es bastante raro. Bastante raro este match, pero. A ver, son los pickers que lo han cogido, o sea. Yo creo que Ice Climber contra Palus debe ir fatal para Ice Climber. ¿Y poco se habla? Vamos a ver. Intenta dar el upper. No llega nada. Pero, ¿y por qué para el carro? A defender. Carga poco el. Ahí ya no puedes agarrarle. O sea, porque te pega el otro. Tira el Nair ahí. Supuestamente resfriado, pero. Lo separa bien. ¿Verdad? Que juega una Palutena bastante no sé, extraña. Rara. Bueno, como todo lo que juega. Antila. Kendo tauntea a 120 porcentaje. Estamos a punto de ver el Down to the Body. Kendo está a un combo vídeo de ganar la partida. Sí. Y fuera. No, le misé la DI para afuera. Bueno. Game para Velas. Game para Velas, un tanto raro, o sea. Ya sabía que iba a ser raro. Velas haciéndose la super room, yo creo que Kendo tiene que cambiar de personaje. Sí, yo creo que este ha sido un poco meme, porque estaba en stream, pero. Sí. Pero está mal. Yo creo que Kendo tiene que cambiar de personaje. Yo no veo a Isis ganando a Palutena. A Palutena. ¿Cómo sale otra vez? No sé. ¿Qué más acaba ahora? Banjo y Kazooie. Tío, no para de llamar a Clipollas. ¿Qué hace? No, eso no es eso, ni de coña. Kendo insultando a Velas. Kendo insultando a Velas y invitado el. Los dos baneados después de TC. Pillarro. A ver qué va a jugar. Va a jugar Robin. Ah, vale, o sea, esto ya me suena algo. Va a jugar Robin, lo que debería jugar. No me sorprende es que no haya cogido a. Hacer el sweep. Porque. Vamos a ver, ahora un match de verdad. Un match de verdad, y otro era broma. Ahora, Kendo empieza muy mal en el borde. Sí, mirando el palo. El DI para adentro. El DI para adentro es. Contra Palutena, muy, muy malo. Muy malo, muy malo. Gracias a tu frame, ¿no? Vemos el extra de Velas bastante bueno. Sí, o sea. Fuera memes, este señor es muy bueno. Pues ahí, muy bien reverse. Muy buen Kendo, leyendo las opciones de Velas. ¿Tiene el libro? ¿Le hace un combo vídeo?
Vamos a ver. Muy buena Kendo. No consigue darle un golpe mientras está paralizado. Está el match. Básicamente even. Yo creo que Kendo tiene la ventaja. Ese counter. El counter de Vela. El counter de Vela. Down throw guardado porque ya está desesperado. ¡Qué win counter! Velas, mira. Y le mira. Es que no puede ser. El más disrespeso. Velas es el chudas de Málaga. Vamos a ver. Le falta hacerle el. Muy buen neutral B de Kendo. Vamos a ver. Kendo, que cuando tiene Levin, hace cosas bastante mágicas. Sí. No, Velas no consigue encadenar dos nerfs de Palutena. Vamos a ver. Kendo tiene que salir del borde. Le cuesta a Palutena. O sea, que. Pero buen combo ahí con el Nosferatu. Buena versión. Muy buenos build reverses. Bueno, Robin literalmente se mueve con build reverse. El personaje es bastante lento. Pero los contes de Velas a eso están. No se muere. No mata por nada. Ahora, Kendo va a tener el Zoron, pero sabe que no lo puede tirar de la nada, porque sí, Velas, o sea, tira el counter. Muy buena idea de salto por parte de Kendo, Kendo ahora con la ventaja. Velas otra vez en el borde, Kendo no consigue leerle la opción de get up. Muy en Zoron, pero muy bien actuado ahí. No consigue punisear el air dodge. No, vuelve. Muy buen nerf para esquivar el get up attack. Vean, necesita tener a Robin en el borde. Que se mate. Muy buen parte de por parte de Kendo. A ver si puede sacar algo de aquí, ¿no? Le tira ahí el Nair para. Se mata. Muy mal DI. Ha hecho la mal el DI. Sí. Kendo haciendo. Y la untea, porque. ¿Y por qué no? La pregunta. Haciéndole 500 Nairs. Ahí cabía un Dare. Un Dire y vamos. Y dejo de gafiarme, me voy a mi casa. Muy buena Kendo. No, y Vela se cae con la piña. No pudo hacer de recover bien. Game para Kendo. Kendo que. Escucha como que están. Sí, están haciendo ruido. Vamos a ver, Kendo que le ha salido muy bien el cambio de personaje, obviamente. Sí. Yo creo que Robin es su mejor personaje. Hagar ahí de fanboy. ¿El qué? Hagar de fanboy. ¿Cómo? Nada. Ah, vale. Hostia. Yo voy riéndose de Velas. No me puedo tomar en serio este set. No, es completamente imposible. Coge Kalos. Con Robin. Robin está muy muy bien en. ¿Qué habla? Kalos. ¿En serio? Sí. Va a coger Didi. Si no mata, mata. Claro, tiene que darle. Kendo saca baile, ni de coñas. A ver, Velas cambiando a Didi. Yo te lo he dicho, por poner random es más fácil. Velas con Diddy Kong. Su verdadero main. Su verdadero, en verdad, ¿no? En verdad, sí, pero Velas mainea la Smash. Ay, lo que le ha hecho más hora es a Diddy y a Inkling. Vamos a ver. Ahora, la partida más o menos sí. Yo creo que Didi tiene bastante para jugar a Robin. Sí, o sea, la banana puede condicionar mucho a Robin. Es muy rápido. Pues es que él en el borde no tiene que estar. Muy buena esa. Espérate. Bueno, ahí se queda. Ese backer. Muy buen Lestrap de bien. Kendo. Kendo es que se nota cuando juega lo que se le da bien. Cuando juega meme y cuando juega bien. Está. Vamos a ver. Kendo en el borde, a ver cómo sale de esto. Echa el Zoron, ahora ya no le puedo hacer counter. Kendo que tiene la espada de cobre, aún así le está dando mucho uso. Sí, o sea.
¿Cómo sabes jugar un personaje? ¿Sabes? Muy, muy buena play. Sí, sí. Todo... Está playando con su main. Le mejor con Polutena. Kendo que está obliterando ahora mismo al Didi de Vela. Pero veremos. Vamos a ver. Aún tiene cosas que decir. O sea, Didi tiene un par de cosas cheesy. Como los de la drop. Y es, vale, y es, y confir, mata, que no mata porque es Carlos. Y es Didi también. O sea que creo que Carlos no era el mejor escenario para jugar Didi. Le mata el Backer. Y una Stone de League. O sea, Kendo que sí, también es muy bueno con Luceto Drop. Sí, sí. Si no la lía Kendo, esta partida está. Esta partida es para él. Wow, muy bien ese retiro. Voy a ver turnaround. Vela que está dejando totalmente. Está dejando campar a sus anchas a Kendo totalmente. Falla la vez más. Oh, ese. Muy mal punish. Y. Kendo que sigue cargando sus cosas. Sí, sí. No he tenido esa interacción, pero bueno. Desde Wuhan. Kendo haciéndole muy bien. La risa de Juan. El trap. Falla el rayo. Le da el APS más. Ya va. Tauntea en mitad del stock. Vamos. Vale. Lo mata. Velas que saca el stock. Dale ahí el taunt. Dale ahí el taunt. Que no es un top 8 ni nada. Al siguiente backthrow matará. Velas que se suicida. Game para Kendo. Kendo que va a seguir con Robin. Sí, no sé qué sacará Vela. Yo me entusiasmo con Robin y Velas. A ver qué hace. Porque la idea es mejor que Palutena. Va a cambiar personaje. No sé si va a volver a Palutena. Yo creo que no va a volver a Palutena. No me sorprendería un pick en plan. Rob. Puede sacar Rob, puede sacar Inkling, Joker. Yo creo que va a ir Joker. Qué agobio de personaje. Tanto personaje para jugar. Buena Vela. Buena Vela. Buena. Buena. Con W, tío. A ver qué saca. Tiene que picar primero Kendo. Palutena. Palutena. Sí, es que la ha ido bien en las otras. Yo volvería. Vuelvo a Palutena. Igualmente, este matchup obviamente positivo para Palutena. Yo Palutena, creo. Pero. En cuanto a experiencia de personaje, Kendo tiene más experiencia para un Rodin que Velas con Palutena. Sí. Tampoco necesitas mucho para jugar este personaje, pero. Vela que está haciendo mal DI al downzo de Robin, pues eso no debería ser true. No te creas, o sea, el downzo de Robin, bueno, a ver. Creo que solo convea a útil a 0% y la ha hecho fair. O sea, no sé. Creo que es mal DI, vaya. Echo sí, hay echo, o sea. Sí, no, sí. No podemos hacer nada. Y. Pilla la espada, lo consigue. Velas que va a empezar otra vez el juego de los counter. Sí. Velas andando. Andando paciente, un neutro paciente, buscando el salto, pero no llega a conectar. Ese salto Whis, ese era Air. Sí. Un buen tomahawk por parte de Kendo para quitar el escudo a Velas. Set muy bien. Ojo, Robin en borde. No, ha ido por todo. El Arcfire que no mata más, tiene la espada de rayo. No tiene la de cobre. Velas que va a seguir spameando el counter. Lo tiene que hacer. Sí. Le da el quick hit. Knight. La partida va. Sigue ahí. Ahora. Vela es muy muy paciente. Kendo. Sí. Kendo con Robin está. Está siendo más agresivo. Va a estar por arriba de Pokémon y veremos qué tal. Vamos a ver cómo le quita la stock. Otra vez de ahí para adentro, eso entraba, ¿no? Eso, va a querer entrar. Pero. No puede hacer de ahí para adentro contra Palo. No, además, ahora menos que. Es que siempre hace de ahí para adentro. Sí. Creo que por eso le está entrando todo. Oh, muy bien correr el escudo. Está el de ahí para afuera, le saca de eso. Y ese backthrow que mata.
una lead un poco, o sea, es menor, pero si sabes jugarlo bien Kendo, puede sacar mucho de aquí. Está bien, escuda el primer Ner, ¿no? Ahí, le mete cadena de Ner. Le trapea a Kendo, le tauntea. Y tauntea porque... Y le viene en mitad y dice, pero ¿qué está pasando? Vamos a ver, vela la Ner. Otro Fer, ¿no? No conecta. Ese va a quedar otro shield que... Estamos en la potencial última stock de velas. Muy bien leído. Muy bien leído. Ese counter. Muy paciente Kendo. Sí. Kendo quitándose de medio a velas con el backer. ¿Le gravea? No. Opta por el dash attack. Y va a hacer. Neutral beat. O sea, está jugando neutral. Un neutral muy paciente por parte de velas y Kendo que no necesita acercarse. O sea, sí. Tiene la ventaja. Ahora Kendo en desventaja. Y no, no se muere. Llega Robin. ¿What? Se está riendo. Pero, se está partiendo el culo el hijo puta. ¿Por qué? Back throw. Vamos a ver si le cuela el ver, si le cuela el Ner. Lo que me estoy pensando es cómo Velas ha llegado a top 8. Haciendo esto. Velas es que es el juego más medio de la historia. Le va a mixar. Creía que le iba a hacer más throw. Creía que le iba a mixar la de ahí para hacer para arriba. Pero deja de reír. Pero deja de reír. Se parte el culo. No damos ejemplo andalucía. Ojo. ¿Velas remontando porcentaje? Sí. ¿Esta partida no está perdida? Esto no es serio, la verdad. No es serio. No, es que serio no es. Y fuera de aquí, venga, fuera. Muy buen confín de Kendo. Fuera se de lleva aquí. El set. Por favor, fuera. Kendo pasa... Fuera de aquí, por favor. ¿Qué pasa, tío? Fuera de aquí. Kendo pasa a quarter final. Kendo de Q, por gilipollas.